Hello, good afternoon and welcome to our Birds of Prey. Today we speak about raptor feeding. Eagles usually feed on terrestrial animals like rivers or rats. The American bald eagle, that is a fisher eagle, her diet is mainly fresh fish. And the carrion bears as griffon vultures or American white-backed vultures, feeding with the carcassy. It's very important at good nutrition because we ensure the feathers of the birds are optimal. Hola, buenas tardes y bienvenido a nuestro departamento de aves rapaces. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la alimentación de nuestra ave. Por ejemplo, las águilas, sean animales que cazan en tierra, se van a alimentar a base de ratas o conejos o pequeñas codornices. También podemos destacar al águila americana, que al ser un águila pescadora, el 80% de su dieta se va a basar totalmente en pescado fresco, pero además también se puede alimentar a base de estos animales. Y totalmente encontramos otro mundo diferente con las aves carroñeras, ya que este tipo de aves no cazan animales vivos, solamente se alimenta de carroña. Por este motivo encontramos al buitre leonado o al buitre africano, alimentándose en cadáveres muertos. Este aspecto es algo muy importante. Los buitres son animales muy importantes para el medio ambiente, ya que se encargan del reciclaje de las presas muertas. Al alimentarse de este tipo de animales, nos aseguramos de que no generan focos infecciosos y no generan enfermedades. Además, el tipo de alimentación de la ave es un elemento muy importante, porque gracias a ello nos aseguramos de que tiene un plumaje óptimo y que así están totalmente sanas.